El senador Arturo Zamora Jiménez reunió a más de 1,000 personas al celebrar su inclusión a la lista de los 300 hombres más influyentes de México. Lo acompañaron sus dos hijos, que con emotivos discursos destacaron la unión de su familia, y sus 7 nietos. También se recordó a quienes ya no están con él, sus padres don Félix y doña Amalia, su hijo Arturo Zamora Estrada. Fue su familia la que empezó a organizar este evento, en secreto, pero Zamora Jiménez reconoció que tuvo que intervenir para evitar que se pensara que era un destape. Cuando me di cuenta que mi hija Silvia y mi hijo Ángel estaban organizando este evento y este encuentro con mis amigos, realmente mi respuesta y mi reacción fue de duda, fue pensar que una cosa de esta naturaleza por ningún motivo se fuese a malinterpretar. Fue lo primero que yo pensé cuando hablé con ellos. No quiero que esto se preste a otro tipo de interpretaciones, que no sea la posibilidad de tener un pretexto de poder convocar a todas las personas con las que he tenido encuentros a lo largo de mi vida. Acudieron, entre otras gentes, magistrados, diputados, alcaldes salientes y entrantes, ganadores y derrotados en las pasadas elecciones de todos los colores, naranjas, tricolores, amarillos, azules y varios de los 9 jaliscienses incluidos en la lista de los 300 líderes, entre ellos el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, al que Zamora le reiteró su lealtad, acabando así con el rumor de un distanciamiento con el titular del Ejecutivo desde su salida de la Secretaría de Gobierno para volver al Senado. Que tienen tanta responsabilidad e influencia en los ámbitos cultural, religioso, empresarial, deportivo, artístico, científico, social y mediático. Y a la cabeza de todos nosotros, el señor gobernador del estado de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval, quien ha sabido coordinar con diálogo, sensibilidad, los esfuerzos de los jaliscienses en estos difíciles años de la segunda alternancia, de las grandes reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, y en tiempos de grandes retos y de grandes desafíos económicos, políticos, sociales, culturales y de seguridad. Desde aquí expreso mi reconocimiento y reiterada lealtad a su liderazgo institucional. Entre los asistentes estuvieron el diputado Trinidad Padilla López, el senador Jesús Casillas Romero, los líderes sindicales Alfredo Barba y Antonio Álvarez, los exgobernadores Francisco Ramírez Acuña y Gerardo Octavio Solís Gómez, entre otros. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.